Bienvenidos a Naginata Reviews. Como habéis visto ahí en el cartelito de ficha técnica, hoy tenemos un drama japonés. Se llama Hakusen Nagashi, del año 96, y son unos 11 episodios, 45 minutos por episodio. La verdad es que es un drama bastante nostálgico, porque te cuenta la historia de unos estudiantes que están a punto de acceder a las universidades y quieren saber su futuro, cuál va a ser su futuro directamente. No tienen muchos claro lo que van a hacer, pero sí que saben que es el último año de su instituto y que va a ser difícil y que todos tienen sus esperanzas y sus sueños. Vamos, como los estudiantes de todo el mundo normales que tienen unas esperanzas y unos sueños cuando quieren entrar a la universidad o a trabajar o perseguir su sueño después de acabar esa época formativa que todos tenemos. La verdad es que es un drama que para la época en que está hecho, que es el año 96, es uno de los mejores. Uno de los mejores en cuanto a calidad técnica, en calidad actoral. Calidad técnica me refiero a la calidad del rodaje de la época, que es bastante bueno. Pero la calidad actoral es brillante porque tiene una serie de actores que luego han sido muy famosos dentro de Japón. La calidad del aspecto técnico, pues tenemos unos buenos primeros planos, los planos detalle, sobre todo porque va a haber una mesa que va a ser importantísima dentro de la serie con una serie de puntitos que vais a tener que descubrir, pero están relacionados con la astronomía. Luego tenemos también los contraplanos para cuando están hablando entre ellos, ya sabéis, enfocar sus sentimientos, enfocar sus pensamientos, etc. Y luego tenemos los MacGuffin, hay que estar atentos a esa mesa, a la libreta, a una libreta y a una carta, ¿vale? Bueno, a una libreta no, a un libro. Y luego tenemos los famosos haikus, porque va a tener mucha importancia un tren y va a tener también mucha importancia los edificios que hay. El tren va a simbolizar directamente las esperanzas y el salir de la ciudad pequeña donde están. Sobre todo hay un pasaje que van a Japón varias veces, todo empieza en una estación también. Y realmente también tenemos los edificios, tanto como es el del propio instituto con su patio y la zona donde se aparcan las bicicletas, incluso una motocicleta, etcétera. Pero lo más interesante aquí es el tema social. El tema social es muy importante. Tenemos la diferencia entre alumnos. Vamos a ver aquí la diferencia entre un alumno que es nocturno y los diurnos. Hay que tener en cuenta que los alumnos nocturnos y diurnos aquí son los nocturnos son los que están trabajando y al mismo tiempo están estudiando por la noche, que no tienen otra oportunidad, que pertenecen a clases no bajas, pero sí que tienen dificultades para poder pagarse una matrícula dentro de uno de sus institutos. Y los diurnos es todo lo contrario, aunque son de clase media, no es que sean ricos, pero sí que pueden acceder a ellos. Entonces, entre los dos grupos de alumnos va a haber una serie de discrepancias. Y eso se va a marcar mucho, y eso es otro de los puntos importantes de este drama, y por lo cual fue tan importante, por el hecho de que de que otros dramas después no lo han tratado o han intentado de imitarlo. Pero este fue de los primeros y el que mejor ha reflejado ese aspecto. Luego tenemos el tema de las expectativas de futuro, qué es lo que les espera a cada uno de ellos. Y en esa expectativa de futuro hay muchos aspectos, ¿vale? Luego también está, pues eso, que están en el último curso de instituto, que tampoco saben qué van a hacer. Y los problemas sociales, por ejemplo, de uno de ellos de sus padres con la corrupción. Otro que es el ejemplo del empleo precario, que lo va a tener representado en el protagonista, en el chico del trabajo nocturno. El engaño para ser idol, sobre todo de una de las amigas de la protagonista. Y sobre todo tenemos también la parte mágica o digamos de futuro, que son las estrellas, que es la astronomía. Perdonad porque estamos en fallas y aunque no han dado permiso para tirar petardos durante unas horas del día, pues lo vais a escuchar, así que os pido perdón ya de antemano. Como decía, la astronomía está aquí pues como esa parte de sueño, de futuro, tanto del protagonista, que su padre pertenecía era astrónomo, como la parte de que las estrellas son ese futuro, esa manera de pedir deseos, esa manera de encontrar el primer amor,
que va a hacer que sea lo que les pueda marcar un poco a ellos. Las actuaciones, bueno, antes de las actuaciones os voy a presentar la música. La música la hace el grupo Speech y la canción es Sora mo Toberu Hatsu, muy conocida, que se hizo muchísimo, muy conocida durante la época y que fue un auténtico pelotazo directamente, ¿vale? Y luego ya pasamos a los actores. Tenemos a Nagase Tomoya, que va a hacer de Okuichi Wataru, que es el chico de las clases nocturnas. Es un chico que su padre era astrónomo, pero que ahora su padre y su madre, la madre como que no está y el padre como que murió. Y entonces él realmente es un chico callado que va a trabajar y hace sus estudios, pero que no quiere saber nada de los demás, ¿no? Es un chico que le tienes que ir pillando el tranquillo porque es difícil de seguir. Luego tenemos a Sakai Miki, que va a hacer de Nakura Sonoko, que es una chica que estudia, que le cuesta un poquito, pero que es muy buena gente, pero no tiene claro su futuro. Y vais a tener que descubrir qué es lo que le va pasando. Os lo voy a hacer un poquito breve todos los demás porque si no, no acabaríamos nunca. Luego tenemos a Kiyono Kotomi, que va a hacer de Tomiyama Madoka, que es una de las amigas. Y luego esa amiga pues más o menos tiene claro qué es lo que quiere hacer, tiene unas notas más o menos decentes, pero que va a sorprender a todos con su decisión. Luego tenemos a Koshiwara Takouchi, que va a ser de Hasube Yusuke, que yo le llamé el Gafitas. El Gafitas es el chico más inteligente del instituto, de la clase, del último curso, que todo le sale bien, que estudia muy bien, que tiene un padre que trabaja en un puesto bueno. Pero este chico lo vas a querer odiar porque tiene parte de las decisiones más estúpidas que ha hecho, aunque luego lo intente remediar. En fin. Luego tenemos a Mabuchi Erika, que va a hacer de Tachibana Fuyumi, que es otra de las amigas. Que esta es la que quiere sorprender a todo el mundo porque dice que no quiere ir a ninguna de estas y que quiere ser artista, o sea, quiere ser una idol, ¿vale? Y luego tenemos a Nakamura Ryu, que va a ser de Tomiyama Shinji, que es un chico que ya tiene su moto, que está saliendo con una de las dos amigas, vas a tener que descubrir de ella. Y resulta que, pues bueno, que él es un chico pues, que parece que no tenga muy buenas notas, pero sí que es un chico que se preocupa por los demás, es el, digamos, el gracioso del grupo, ¿no? Y luego tenemos a Yui Ryoko, que va a hacer de Shiota Kayano, que esta chica es la que está trabajando como en la fábrica donde está el Wataru, del trabajo nocturno, y está enamorado de él, pero que tiene un pasado un tanto turbulento, ¿vale? Que tiene ya muchos problemas y que ha estado pues con la policía y todas estas cosas, ¿no? Y está ahí pues como trabajando para no entrar en prisión, ¿no? Tiene una serie de problemas. Es un drama espectacular, muy bueno, realista sobre todo, y que te dan ganas de, pues, oye, pues te entra cierta nostalgia de tu época de estudiante porque lo has reflejado muy bien al ser realista. Si queréis que os traiga más dramas de este estilo, si queréis que os traiga dramas escolares pero realistas, pues decírmelo ahí en comentarios, regalarme un buen like. Y sobre todo porque me ayuda mucho y porque me ayuda a seguir presentando nuevos dramas o dramas que no conozcáis de este estilo o de otros estilos. Y sobre todo, pues nada, que se nos va a quedar un poco incompleto porque este drama sí que se encuentra en la red. Ya os dejaré ahí en la descripción del vídeo lo que es. Y al igual que la música, en la descripción del vídeo os pondré ahí la OST, os pondré donde... Que la OST sí que es conseguible, por lo menos en Amazon España, os lo voy a dejar todo bien descrito ahí. Pero se nos queda un tanto incompleto porque este drama luego tuvo 5 especiales. Y esos 5 especiales a día de hoy son totalmente inencontrables. Y me explico. Se hicieron, pero ni siquiera en Yesasia, ni en Amazon, ni en eBay, ni en ningún otro lado los vais a poder encontrar. Y es una lástima porque seguramente ya estén, la mayoría estén descatalogados. Lo único que se puede hacer es mandarles un correo a los de Yesasia o Amazon y preguntarles. Sí que están algunos en Amazon Alemania,
pero no sé si están directamente en japonés subtitulados, o sea, con subtítulos en japonés y allí te apañas, o están de otra manera, y no están todos, ojo. Hay cinco, ¿eh? Os digo que hay cinco, pero os voy a dejar el título y las descripciones abajo en la descripción del vídeo. Y nada más, esto es todo lo que da de sí Hakusen Nagashi, que por cierto, el nombrecito de Hakusen Nagashi tiene un significado especial, lo vais a conocer en uno de los últimos episodios, tenéis que estar atentos. Y sobre todo, también estad atentos a los diálogos que tienen, porque son diálogos realistas que cada uno, a cada decisión que toman o a cada acción que hacen, tiene una consecuencia que a lo mejor les va a marcar el futuro a todos ellos. ¿El futuro que van a tener? Pues no lo sabemos. O sea, sabemos que acaban cada uno yendo a un lado dentro del drama, pero para saber lo que va a pasar con ellos hay que ver los demás. Y como os he dicho, no están publicados y no están la mayoría encontrados en la red de todos los que continuaron. ¿Qué se puede hacer? Yo lo traje porque, aunque continúe, la primera tanda, estos 11 primeros episodios de la serie, que son lo original, pues está muy bien y puede ser una cierta conclusión con un buen final, sin necesidad de ver los siguientes. Si quieres ver los siguientes, porque los siguientes están con prácticamente los mismos actores y el mismo director, y la canción sigue siendo la misma, la de Speech. Nada más, no me lío más, no os doy mucho más la vara, como dicen aquí, o sea, molestar. Y lo que os digo, nos vemos en un próximo vídeo, pero si no antes deciros que ahí tenéis mis redes sociales para lo que gustéis, para lo que queráis comentarme. Yo contesto siempre a la máxima brevedad posible, ya lo sabéis. Y por aquí abajo, pues ya sabéis, está el correo electrónico por si queréis comentarme algo sobre este drama, sobre vuestras expectativas de, yo qué sé, de cómo habéis vivido vuestro periodo de instituto, si os parece que esta serie es realista o no lo es, respecto a ello. Y también, pues, me podéis preguntar sobre todo, aparte de decirme eso, de qué os pareció la serie, pues me lo podéis dejar en comentarios, o si tenéis más interés en la serie y en sus continuaciones, pues aquí en este correo electrónico pues me podéis preguntar lo que queráis sobre este drama y sobre todas las películas, libros, etcétera, que he ido subiendo al canal con sus reviews. Finalmente, pues nada, ahí está el famoso botón de la suscripción si os interesan mis vídeos, y sobre todo, pues algo que es muy importante, que si, aparte de estar suscritos, vais a necesitar darle a la campanita si queréis que YouTube os salga avisando Naginata ha subido un nuevo vídeo, y a verlo. Nada más. La época estudiantil para muchos es nostalgia y para otros es una pesadilla, pero realmente lo que hace esta serie es marcarte una realidad que muchos otros dramas de corte escolar no hacen, que es mostrarte las cosas como son. A veces, a algún momento, un poco exagerado, pero la realidad social de la época. ¿Por qué? Porque en esa época, en los 90, es una generación japonesa que acabó muy perdida por culpa de la crisis que hubo en los 80. Es como una especie de generación perdida. Nada más. La nostalgia es buena, a pesar de que a lo mejor el instituto lo hayas pasado mal. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Cuídalo mucho. Gracias.